Aquí hemos cometido un error en la República Dominicana cuando se enmendó la Constitución del año de 1994 prohibiendo la reelección. En realidad, aquello no fue una prohibición a la reelección, fue una prohibición al balaguerismo, que es cosa distinta. Pero pasamos entonces de un extremo donde había reelección indefinida a no tener reelección. Pasamos de un extremo radical al otro extremo, de tenerla por tiempo indefinido a no tener ninguna. Y pienso que eso es un error. Yo pienso que el modelo norteamericano de dos elecciones sucesivas es un modelo que sería útil para la República Dominicana en esta etapa en que la democracia se consolida. La prohibición de la reelección presidencial, quienes primero la plantearon, fuimos Temístocles Montás, Leonel Fernández y yo, que fuimos los que redactamos el Pacto por la Democracia de 1994. Mire, es que la reelección no es mala per se. Yo no estoy criticando la reelección porque sea buena o porque sea mala. ¿Cuál es la diferencia, presidente? Yo le diría, por algunos mecanismos institucionales que se han ido estableciendo, que han impedido la reelección continua de estos líderes. Y por esa razón, su participación en el tiempo se limita. El tema de la reelección que usted me pregunta, pues ya yo me había referido sobre ese particular. Bueno, puede haber movimientos a favor y movimientos en contra, como siempre ocurre en todo proceso democrático, ¿verdad? Y así como yo no puedo impedir a los que se oponen a que guarden silencio, tampoco puedo decirle a los que se expresan a favor, que yo no sé quiénes son, a que no lo hagan. Esa es una sociedad democrática. Al fin y al cabo, el tema de la permanencia o no de un presidente, de un jefe de Estado al frente de su país, es un tema de expresión de soberanía nacional. En última instancia, la palabra la tiene el pueblo. Pues yo estoy decidido a buscar esta candidatura. Yo siento que estoy en lo correcto y en lo justo.